Sí, ojalá que se pueda determinar, sobre todo para garantizar que este hecho no se repita, sobre todo en otras zonas del acantilado, considerando de que varias partes, si nosotros hacemos un recorrido desde Chorrillos hacia el Callao, hay zonas donde la maleza pues está seca, ¿no? Entonces eso hace que el fuego pueda avanzar rápidamente y propagarse como en este caso. Bueno, Tatiana, entonces la información que RPP ha tenido, uno de los primeros medios de comunicación en llegar junto con el escuadrón de rescate, antes incluso que los bomberos, para poder reportar esta situación de emergencia que afortunadamente no ha dejado personas heridas ni algo que lamentar, ¿no? Ya se ha controlado la situación y se espera indudablemente el trabajo de los hombres de rojo, que todavía va a continuar por algunas horas más, entendemos, debido a la condición en la que ha quedado esta zona de la cantidad en la playa Los Yuyos. Tatiana, adelante. Bien, Diana, muchas gracias por la información. Regresamos contigo en cualquier momento.